Buenos días, maestro. Buenos días, colegas. Sí, buenos días a todos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Sí, buenos días, mis, buenos días a todos, buenos días. Buenos días, hola a todos, hola, hola. Buenos días, maestro. Ya empezamos ya. Sí, listo. Cerrate. Estamos a la espera de la orden. Ya, buenos días, alumnos, buenos días, profesores, buenas tardes, buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Buenos días, profesores. Bueno, el tema que nos acompaña el día de hoy en cuanto a nuestra preparación con miras al nombramiento docente 2021, estamos desarrollando el tema en el curso de razonamiento lógico-matemático, certezas máximos y mínimos, ¿no? Entonces, certeza es un capítulo muy lindo, muy bonito. Esperemos que el día de hoy logremos todos entender perfectamente lo que se busca en el capítulo de certezas. Máximos y mínimos es bastante criterio nuestro también, ¿ya? Una parte también muy bonita. Buenos días, profesor. Hola, Luis Rosa, buenos días, buenos días. Buenos días a todos, ¿sí? Bien, en esta oportunidad, en cuanto a certezas, vamos a tratar de conceptualizar. Vamos a tratar de conceptualizar, pero realmente en esta parte de la parte de conceptual, evidente básicamente es la forma, el objetivo que se busca, ¿no? Certezas en estos tipos de problemas debemos de prevalecer lo peor de la situación, lo peor, lo peor. Lo peor que podríamos pasar. Es decir, ponernos en el peor de los casos, lo cual permitirá establecer una solución más eficaz y más posible, es decir, más realista. Evidentemente, más realista. Hablar de certeza implica considerar la condición de un evento seguro. Dice la clave, esa palabra también es importante, seguro, el evento seguro. Sin posibles fracasos o errores. Sin posibles fracasos o errores. Entonces nosotros tenemos que buscar la seguridad de lo que va a suceder. Y es casi seguro, no, es seguro, no que casi, seguro, ¿no? De que va a ocurrir el evento. Sin errores, sin fracasos. Entonces vamos a buscar justamente. En primera instancia, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? Entonces, en resumen, lo mencionado lo voy a señalar en tres palabras, miren. Resumen. Certeza es el proceso por el cual, con el menor número de ocurrencias, ojo, con el menor número de ocurrencias, obtendremos con seguridad y anticipadamente el resultado de un experimento. O sea que nosotros nos vamos a anticipar al resultado final. Y evidentemente que el evento sí va a suceder y estamos completamente seguros. ¿Cuáles son las palabras claves?
en certezas. Por ejemplo, al azar. Voy a sacar un número al azar, una esfera al azar, una carta al azar, un color al azar. Como mínimo, voy a sacar una esfera al azar y como mínimo, tener la certeza, la seguridad. Son palabras claves en lo que se refiere a certeza. Certezas también tenemos que buscar finalmente la condición. ¿Cuál es la condición? Para obtener la condición, es decir, la condición planteada, se analiza primero el problema. En el peor de los casos, nosotros analizamos el problema en el peor de los casos. Es decir, primero ocurren todos los casos y al final ocurre el caso solicitado. Repito, en el peor de los casos, es decir, primero ocurre todos los casos y al final ocurre el caso solicitado, el caso esperado. Pero cuando nosotros hablamos en el peor de los casos, yo quiero que ustedes entiendan dos cosas. Hablar del peor de los casos es hablar dos cosas puntuales. Lo que quiero y lo que no quiero. Lo que quiero y lo que no quiero. Entonces acá lo pongo al final. En el peor de los casos, piensa en lo que quieres y piensa en lo que no quieres. ¡Ah! Elegante. Sabio final. Piensa lo que quieres y piensa en lo que no quieres. Lo que no quieres que suceda, evidentemente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de lo que va a ocurrir, es justamente el resultado que nosotros esperamos. Esta parte que ustedes están viendo sería bueno una captura, además se le va a hacer llegar también. No hay problema en ese sentido. Pero acá está el resumen de certezas. Para atender toda esta definición, ojo, por favor, ojo, por favor. Terminados los 3, 4, 5 problemas, vamos a regresar a esta parte que acabamos de hacer lectura para que ustedes nuevamente analicen y van a ver lo extraordinario que es certezas, lo hermoso que es certezas. Para ello pasamos a la primera pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor, en cuanto a lo mencionado. Si no hay ninguna pregunta, continuamos ahora sí con los Profesor, ejercicios. muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, colegas que están en la plataforma. Quería pedir un favor. El Sí. material que usted está compartiendo, de repente nos podría pasar las fichas para poder imprimir, porque está en diapositiva y en PDF, porque va a salir mayor cantidad de hojas. Por favor, profesor. Una consulta. ¿Usted quiere lo que estoy mostrando en PDF? Sí, para imprimir en pocas hojas, de tal manera que yo voy Ya. resolviendo y comparando con usted. Excelente, excelente, profesor. Excelente, buen punto. Ya, entonces, esto que estamos haciendo lectura, todo este resumen es una exclusividad para ustedes, es especial para ustedes, profesores, para que de aquí de un rato, más tarde, lo impriman, lo lean, lo analicen y retomen los ejercicios en la práctica. Van a ver que van a encontrar rápidamente, justamente ahí, el gustito de lo que es certezas. Sí, hago otra pregunta, por favor. Bien, entonces continuamos con la pregunta número uno y vamos a ver cómo se analiza. En el momento del análisis, ustedes van a ver que vamos a ser bien minuciosos para que se entienda paso por paso. En el momento que ustedes practiquen, hagan el seguimiento correcto. A ver, empezamos, por favor. Una de las preguntas clásicas es tener un gráfico donde hay una cierta cantidad de esferas. Según el gráfico, nos hacen una pregunta. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar? ¿Ves? Ahí está la palabra clave. Al azar y como mínimo, siempre estarán presentes estas preguntas en lo que certeza se refiere, para tener la certeza,
Habíamos dicho que certeza es la seguridad. Repito, por favor, certeza se llama seguridad. Yo estoy seguro que va a suceder lo esperado. Certeza, seguridad. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de obtener una esfera de color amarillo? Cuando hace un momento hemos leído, nos ponemos en el peor de los casos, pero al mencionar el peor de los casos, me pregunto, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿No? Y luego nos preguntamos, ¿qué es lo que no quiero? Ese es el peor de los casos. Veamos entonces, vamos a contar cuántas esferas amarillas de color amarillo tenemos. A ver cuántas hay, por favor. Un conteo rápido. ¿Cuántas? Ocho esferas. Muy bien. Acá el profesor nos dice ocho y la respuesta es correcta. ¿Cuántas esferas de color azul tenemos? Seis. Seis esferas. Vamos a ver. Sí. ¿Y cuántas esferas de color rojo tenemos? Cinco. Ok, muy bien. Entonces, ustedes han visto, lo primero es contar. Ahora, la posición. Pues, primero pongo los mayores, al final los menores, de menor cantidad. Es relativo. Ya cuando domina, no te va a importar el orden. Entonces, se dice, de preferencia, empezar con la mayor, ¿no? Con la mayor cantidad. Al final, la menor. A veces, no siempre, repito, por favor, a veces es recomendable empezar con la mayor. A veces es recomendable mejor empezar con la menor. Y hoy lo vamos a señalar, ¿ya? Hoy día vamos a completar eso. En este caso nos dicen una esfera de color amarillo. Entonces nos ponemos en el peor de los casos. ¿Qué es lo que quiero? Es la pregunta que nos hacemos. Está. ¿Qué es lo que quiero? Ahí está lo que quiero. Eso quiero. Repito, ¿qué es lo que quiero? Eso quiero. Una esfera de color amarillo. Una esfera de color amarillo. Muy bien, eso es lo que quiero. Viene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no quiero? Ahí está. ¿Qué es lo que no quiero? Si yo quiero una de color amarillo, entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a salir con lo amarillo. Me estoy poniendo en el peor de los casos. Repito, ¿qué es lo que quiero? Un color amarillo. ¿Qué es lo que no quiero? Que salgan azules y que salgan rojos, ¿cierto? Porque yo estoy buscando un color amarillo. Entonces, me pongo en el peor de los casos. ¿Qué es lo que no quiero? Azules, por ejemplo. Y resulta que sale la primera azul, la siguiente sale azul, la siguiente sale azul, la tercera sale azul, la siguiente sale azul. Y justo sale lo que no quiero. Sí, que salga lo que no quiero. Sale una esfera azul, que es lo que no quiero. Entonces, en el peor de los casos, salen seis azules. Ahí está. ¿Hasta ahí se entendió, por favor, profesores? ¿Sí? ¿Alguna consulta ahí? Muy bien. Entonces, seguimos. Seguimos con la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? Que salga amarillo, profesor. ¿Qué es lo que no quiero? Que salga rojo, profesor. Entonces, va a salir rojo. Sale lo que tú no quieres, miren. ¿Qué es lo que no quiero? Una esfera roja. Entonces, sale una roja, sale la siguiente roja, y la siguiente es roja también sale, y la siguiente roja, y la siguiente roja, las cinco siguientes salieron de color rojo. Ajá. ¿Te acuerdas? Hasta ahí va saliendo lo que no quiero. Hasta ahí va saliendo lo que no quiero. En resumen, nos estamos dando cuenta que está saliendo lo que no quiero. Entonces, lo que viene a continuación, dices, estoy seguro, convencido, inevitable, que el color que sigue
es de color amarillo. Entonces veamos qué dice. La siguiente es seguro que sale una esfera de color amarillo. Entonces, evidentemente, sale una esfera de color amarillo la siguiente. ¿Cuántos intentos debemos hacer para tener la certeza, la seguridad? Repito, ¿cuántos intentos tenemos que hacer como mínimo, para tener la seguridad, la certeza que la esfera que vamos a sacar es de color amarillo? Entonces, como mínimo, ¿cuál sería la respuesta? 11, 12, 12 sería, 12 intentos. Y la respuesta 11. es correcta. Son 12 intentos. Porque justamente en el número 12 sale la María. Entonces, como mínimo, ahí sale la María. No sé si hay una pregunta, porque quiero hacer un análisis ahorita. Maestro, cuando dice máximo, Ya. No, cuando se nos pide máximo. no, no, no. Ese es otro capítulo. Oye. En la certeza tenemos tres partes: mínimo, mínimo, mínimo. Es lo que predomina el mínimo. Hay otro tema que vamos a trabajar que se llama máximos y mínimos, que no me dejaba al después, al final, ¿ya? Porque quiero que se diviertan acá con certezas. Concéntrense en esas tres palabras: al azar, mínimo y certeza. Sí, mire, te escuchamos. Profesor, o sea, quiere decir que tiene que salir los seis, los que están de color azul, y después más los rojos, y a la siguiente sí o sí sale el amarillo, ¿verdad? Por supuesto. Ahí tenemos la seguridad que la que sigue sale amarillo, ¿cierto? O sea, primero que salga todo lo que no quiero, evidentemente, y luego sí va a salir la siguiente, sí va a salir amarillo. Ese es ponernos en el peor de los casos. Eso es el mínimo. El mínimo, claro. Esta es la mínima cantidad de esferas que debo de sacar para tener la certeza, la seguridad que va a salir de color amarillo. Usted saca 11 bolitas y la que sigue, la certeza que va a salir amarillo. Ahora, la pregunta de millón es la siguiente. Como mínimo, ¿eh? Ya si quieres, ahí sigue sacando amarillo y sale otro amarillo y sale otro amarillo y otro amarillo, ¿cierto? Pero ya salió amarillo. Sabemos que, ojo, ojo lo que voy a decir. Sabemos que dentro de las 12 primeras esferas, mínimo, mínimo, hay un amarillo ahí. ¿Se acuerda? Ahora la pregunta de millón. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasaría si yo la primera que saco es amarillo? ¿Qué pasaría si la que sigue en la posición 3, 4 es amarillo? ¿Se da cuenta, no? Profesor, ¿qué pasaría si en el primer, si un intento es amarillo? Está bien, pero no tenemos la seguridad que va a salir amarillo, ¿no? Es probable, probable. Y esa palabra, probable, no es seguro. No estamos buscando lo que es probable. Estamos buscando la seguridad. Aquí no podemos nosotros hablar de probable. La probabilidad que va a salir más adelante en otro capítulo. Por ejemplo, un profesor me dice, profesor, ¿y si, por ejemplo, en el octavo intento sale amarillo? No estoy seguro. No estoy seguro. Es probable. Entonces, eso no es certeza. Certeza es que después de sacar 12 esferas, es seguro al profesor, ¿eh?, que sí tendremos dentro de los 12 una amarilla que es solicitada. Pero mínimo, mínimo, tenemos que hacer 12 intentos para tener la seguridad que sí tendremos esta esfera de color amarillo. Sí, se dieron cuenta. Y miren cómo razonamos. ¿Qué es lo que quiero? Uy, se va. ¿Qué es lo que quiero? Una esfera de color amarillo. Listo. Entonces, ahí tenemos claro un ejemplo. No se preocupen, ahora ustedes van a resolver el siguiente, de acuerdo a este análisis que hemos hecho. Primero piensa qué es lo que quiero y luego vas, qué es lo que no quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que no quiero, lo que quiero y lo que no quiero, lo que quiero y lo que no quiero. Muy bien. Empezamos, por favor. Silencio a la una, a las dos y a las tres.
Siete, por favor. Como mínimo se debe extraer 12 esferas. Como mínimo se debe extraer 12 esferas. Listo, vamos. A ver, profesores, ¿cuál sería la respuesta final? Ustedes mismos son. Ahí está el cuadro. Es la misma fuente, la misma base. ¿Cuántas amarillas existen ahí? Tenemos 8 de color amarillo. Tenemos 6 de color azul. Y tenemos 5 de color rojo. Hace un momento queríamos de color amarillo. 14, maestro. 14 intentos. Acá hay una respuesta, señores. Hay una respuesta, 14 intentos. Sí, 14, maestro. Eso, eso, eso. Vamos, aquí dice el resto. Vamos, todos tienen que hacerlo, todos. Estamos en vivo, tienen que hacerlo todos. A ver qué dice Gustavo, Jan, Hugo, Carelli. Vamos, Cecilia, Miriam. 14, profesor. 14, profesor. 14. Eso. 14. 14 más 5. 14 más 5, 31. 8 más 5, 14. ¿Qué es lo que quiero? Una esfera de color azul. Ahí está. Eso quiero. 5, 13 más 1, 14. ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Que se hagan amarillo. Y que salgan rojo, ¿cierto? Puedo empezar una esfera amarilla y me salen las 8 amarillas. Ahí están. ¿Qué es lo que no quiero? Color rojo. Y me salen los colores rojo. ¿Cierto? Y ahí ya salieron todos los que no quiero. Ahora sí, no sale sí o sí el azul. Claro, esta es la palabra. Ahora sí o sí, mira, ahora sí o sí, estamos seguros que va a salir de color azul. Y la respuesta es correcta. ¿Cuántos intentos como mínimos hemos hecho? 14. 14. Entonces la pregunta es, ¿cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la seguridad, la certeza de obtener una esfera de color azul? Son exactamente 14. Como mínimo se deben extraer 14 esferas. Bien, terminamos con el siguiente, por favor. El siguiente. Ya ustedes están agarrando ya experiencia en esta parte. Esto es lo bonito de certeza. Ahora vamos a la siguiente. Ahora te voy a preguntar rojo. A ver, te voy a preguntar rojo. ¿Cuál sería la respuesta si te pediría una de color rojo? Rapidísimo. 15. Ah, eso, ¿ves? Lo están haciendo ya mentalmente, ¿ves? Vamos a ver. Entonces, según el gráfico, a ver, un profesor que pueda leer, por favor, la pregunta para que ustedes vean cómo se lee, escuchen, ¿ah? ¿Eh? A ver, un voluntario que pueda leer la pregunta, por favor. ¿Yo? Ya, vamos, Luis, vamos. Estamos en vivo. Según el gráfico, ¿cuántas esferas se deben extraer al azar? Y como mínimo, para tener la certeza de obtener una esfera roja. Qué bonito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cuando menciona la misma, al azar y como mínimo. Son palabras claves. Al azar y como mínimo para tener la seguridad, la certeza de que la esfera saldrá de color rojo. Bueno, lo primero que hacen ustedes es contar nuevamente 8, 6 y 5. Bueno. Queremos uno de color rojo. ¿Qué es lo que quiero? Una esfera de color rojo. Muy bien, ahí está. Luego decimos, ¿qué es lo que no quiero? No quiero que salgan amarillo y sale amarillo. Sale la primera, amarillo. Sale amarillo, sale amarillo, sale amarillo, sale amarillo. 8 amarillos salieron. Siguiente, ¿qué es lo que no quiero? No quiero que salgan azules. En el peor de los casos, no quiero que salgan azules y salen azules. Sale azul, sale azul, sale azul, sale azul. Ahora sí, la que continúa, tenemos la seguridad que va a salir de color esperado, en rojo. Entonces, tenemos 15 intentos. Y la respuesta es correcta. Bueno, ahora te voy a cambiar de pregunta.
Ya, en cuanto a la primera, ya sabes lo que tienes que hacer cuando te piden que saques una al azar. Una al azar. Ahora te voy a preguntar lo siguiente. Voy a hacer dos ejemplos nomás porque para no dilatar mucho el tiempo, ¿ya? ¿Qué pasaría si te pregunto ahora? Mira, razonamiento. Están razonando. Muy bien, lo felicito, ¿ah? Vamos, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué dice ahora? Según el gráfico, a ver, un profesor que quisiera leer, por favor, según el gráfico, suena bonito cuando un profesor lee y se nota y resalta la palabra. O sea, sí, le escuchamos. Listo. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de obtener dos esferas azules? Ajá, ahí está, gracias, Miss. Dos esferas azules. Ya nosotros hemos contado que hay 8 amarillo, 8 de color amarillo, 6 de color azul y 5 de color rojo. A ver, profesores, ¿cuál sería la respuesta? 16. 15, maestro. 16. Ahí tenemos dos respuestas, 15 y 16. Esto es histórico. A ver, ¿qué es lo que quiero? Dos esferas de color azul. Muy bien. 16, prof. 16, ya la mayoría dice 16, esto es histórico. La mayoría dice 16, vamos a ver. Vamos por partes. Se pide dos azules. Ah, okay. Dos azules te piden, ¿no es cierto? 15. Ah, ya cambiaron la 15. Bien, 15. Se dieron cuenta. 8 y 5, 13 más 2, 15. Justamente, no queremos que fallen. Y tengo la seguridad que va a mi respuesta correcta. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no quiero? Bueno, me están pidiendo dos esferas azules. No quiero amarillo, no quiero rojo. En este caso, no quiero amarillo. Sale la primera, sale amarillo. Sale la segunda, sale amarillo. Sale la tercera, sale amarillo. Salen 8 amarillos. Es que... Nos volvemos a preguntar, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que quiero? Azules. ¿Y qué es lo que no quiero? Rojo. Sale el rojo, sale el primer rojo, sale el segundo rojo, sale el tercero rojo, salen los 5 rojos. Ajá. Y finalmente, ya salieron lo que no quiero. Y ahora nos va a salir con seguridad las dos siguientes de color azules. Entonces, las dos siguientes serían dos esferas azules. Dos intentos más. Ajá. Ahí está. ¿Eh? La dos siguiente, es seguro que salen dos esferas azules. No van a dudarlo, no lo dudo. Como dijo el profesor, sí o sí. Entonces, como mínimo, tendríamos nosotros 15. Entonces, ahí tendríamos. Como mínimo, se deben extraer 15 esferas para tener la seguridad, la certeza, que tendremos 12 azules. Muy bien. Ahí tenemos la pregunta 4 y ahora ustedes los dejo solos, nuevamente solos, para que resuelvan la pregunta número 5. Y luego pasamos a la pregunta que vino en nombramiento. Veamos, por favor. Adelante. Hace un momento le pedí azules. Ahora les pido dos rojas. A ver, profesores, ustedes mismos son. Ahí están los colores. ¿Qué es lo que quiero? Quiero 12 esferas. 16. 16. 16. 16. Eso. 16. No, ustedes son lo máximo. Son lo máximo. Realmente, definitivamente son lo máximo. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que quiero? 12 esferas rojas. ¿Qué es lo que quiero? Que salgan de color amarillo o que salgan de color azul. En este caso, primero, no quiero que salgan 12 esferas amarillas. Entonces sale primero amarillo, sale amarillo, sale amarillo, sale amarillo. Y todo salió amarillo. ¿Qué es lo que no quiero? Que salgan azul. Sale azul, sale azul, sale azul, sale azul, salen las azules. Ya salió, lo que no quiero. Ahora, con seguridad, las dos que siguen, sí salen rojos. Entonces tendríamos nosotros ahí, las dos siguientes, es seguro que salen dos rojas. Por lo tanto, las opciones serían, sí, 16. Por lo tanto, como mínimo, se deben extraer 16 esferas. Muy bien, profesores. Ahí estamos ya logrando el objetivo, pero hay aún más
que hay unas preguntas acá mismo que le voy a hacer. ¿Cómo razonarían ustedes? ¿Ya? Es una pregunta muy común también, ¿eh? Que siempre vienen así, en ese estilo. Listo, no sé si hay alguna pregunta a los profesores que están... Profesor, muy buenos días. Sí. Quiero saber, sí, ¿de dónde sale el 8 y el más 6? Por favor, es que estoy haciendo, comprimiendo mi ficha, es que está en diapositiva, por favor, una repetición. Ya, a ver, vamos a hacer aquí una pregunta importante. Bueno, gracias a la pregunta de la Miss, nosotros podemos retomar, ojo, podemos retomar la pregunta anterior. Le dije que íbamos a regresar al título. Muy bien. Al resumen. ¿Qué dice el resumen? Certeza es el proceso por el cual, con el menor número de ocurrencias, obtendremos con seguridad y anticipadamente el resultado de un experimento. A lo que estamos haciendo un experimento. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras claves son al azar, como mínimo, y certeza, que viene a ser seguridad. Entonces, ¿cuál es la condición? Para obtener la condición planteada, se analiza el problema en el peor de los casos, Miss. Eso es lo que vamos a hacer, analizar en el peor de los casos. Es decir, primero ocurren, y subrayen esto, primero ocurren todos los casos, ¿no? Que no quiero, acá faltó poner que no quiero, y al final ocurre el caso que se solicita. ¿Cierto? Vamos a ver acá en un resumen. Usted, Miss, se va a poner en la siguiente posición, en el peor de los casos. ¿Qué significa en el peor de los casos? Significa, piensa en lo que quieres y piensa en lo que no quieres. Es un resumen final. Piensa lo que quieres y piensa en lo que no quieres. Entonces, hace un momento vimos esta pregunta, Miss, por favor, concéntrense. Y dice, ¿cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de que obtener una esfera de color amarillo? Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer, Miss, es contar las esferas respectivas. De color amarillo tenemos 8, azul tenemos 6 y rojo tenemos 5. ¿Qué es lo que usted quiere, Miss? Una esfera de color amarillo. Ahí está, que salga el color amarillo. Una esfera de color amarillo. Listo. Eso es lo que quiero. Miss, la pregunta, Miss, es la que... La Miss, por favor, si contesta, por favor. ¿Qué es lo que no quieres? ¿Quieres azul, Miss? ¿Quieres rojo? ¿Qué dice usted, Miss? Amarillo. Usted quiere amarillo, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué es lo que no quiere? A ver, azul. Ya, ¿sabe qué? Te va a salir lo que tú no quieres. Te salen azul. Y te salen las 6 azules. ¿Se acuerdan? ¿Vio o no vio? Siguiente pregunta, Miss. ¿Qué es lo que quiere? Amarillo, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que no quiere? Rojo. Te va a salir rojo, porque estamos en el peor de los casos. Ah, elegante. ¿Sí o no, Miss? Hasta ahí ya salieron las azules, ya salieron las rojas, y es seguro, es sí o sí probable, nada que probable, pero es seguro, tengo la seguridad, la certeza, que la que sí, que va a salir amarilla, que va a salir mi, perdón. La siguiente que yo saque, ¿de qué color va a salir? Amarillo, amarillo. Lógico, ahí está. Como mínimo, tenemos que hacer, en total, 12 intentos como mínimo. ¿Ya? Como mínimo. Vamos rápido a la siguiente, por favor, Miss. Acá tiene usted también 8, 6 y rojos. Repito. ¿Qué es lo que quiero, Miss? Una esfera de color azul. Azul. ¿Qué es lo que usted no quiere, Miss? A ver, jugamos con rojo. Ya. Salen 5 rojos, ¿sí o no? Uh-huh. ¿Qué más no quiere? Azul. Salen. No, usted quiere. No, amarillo, amarillo, amarillo. Sí. Salen las 8 amarillos. ¿Ahí cuántos intentos van ya? 8. Más 5, que fueron rojos. Serían 13. 13. ¿La siguiente qué va a salir? Puede salir 1, ¿no? 14.
Claro, es seguro que va a salir, la siguiente va a salir azul, ¿no? Entonces tengo la seguridad que van a salir 14. Ah, buen fondo. Ahora la pregunta 3. Miren, ¿qué es lo que usted quiere, Miss? Me pide rojo. Muy bien. ¿Qué es lo que no quieres? No quiero amarillo, a ver. Muy bien. Salen las 8 amarillos. ¿Qué más no quiere, Miss? Azul. Salen las azules. Ahora sí, Miss. Ya salieron los rojos, salieron las azules. Es seguro que la que viene a continuación, ¿qué color es? Rojo. Lógico. Y la Ah, respuesta es correcta. Siguiente, por favor, Miss. Acá. Dos esferas azules. dos esferas azules. ¿Qué es lo que usted quiere? Dos Amarillo. esferas azules. Ya, usted no quiere que salga amarillo. Oh, qué pena. Todas las que siguen salieron amarillo en el peor de los casos. ¿Qué es lo que no quiere, Miss? Rojo. Y sale en rojo. ¿Cierto? Ahora sí, salió todas las azules, todos los rojos, y lo que viene a continuación es casi seguro que las dos que siguen, ¿de qué color va a salir? Azul. Y la respuesta es correcta. ¡Ah, elegante! ¿Está clara esta, Miss? Sí, profesor, Ahora gracias. sí, ahora sí. Ustedes, Miss, a ver todos, por favor, ¿cuál es la respuesta siguiente, por favor? Bueno, acá, evidentemente, como mínimo, se deben extraer 15 esferas. Veamos, por favor. Ya, a ver, ustedes solos, dos esferas rojas. Ahí está. ¿Qué es lo que queremos? Dos esferas de color rojo. Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que no quiero? Que salgan amarillo, profesor. Y que, no. Claro, que no quiero que salgan amarillo y te sale amarillo, qué pena. ¿Qué es lo que no quiero? Que salgan azul, profesor, y te salen azul, no puede ser. Ahora sí, las dos que siguen van a ser de color rojo. Entonces, ¿cuántos intentos hemos hecho? 16. 16. Y la respuesta es correcta. Muy bien, ahora sí. Entonces, como mínimo, se debe extraer 16 esferas. Ahora sí, listos, están listos para la siguiente. Profesor, Sí, te escuchamos, estamos en vivo, es sí. una consulta, buenos días. Y si me Sí, buenos días, pidieron perdón. el par del mismo color, ¿cómo hago? Ahí está, justo, mire, usted es lo máximo. Usted es lo máximo con la pregunta que acaba de hacer. Justo es la siguiente pregunta. Vamos a ver, ya, miren, la siguiente pregunta. Veamos, por favor, adelante, señor secretario. Ah, un color completo, Miss. La pregunta que usted me ha hecho, Miss, es la que viene a continuación, ¿ya? Sí está tomado en cuenta esa pregunta, ¿ya? Según el gráfico, ahora, pues, ahora vamos a razonar. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de obtener un color completo? Qué linda pregunta, sinceramente. Yo lo ordeno, ahí están 8 azul y 5. Mira, estoy trabajando con los mismos colores para que ustedes vean. Ojo, si yo te cambio de colores, te cambio la cantidad. No, aquí vas a lograr el resultado que nosotros esperamos. Y te vas a dar cuenta, mira. Profesor, si me dicen como mínimo y quieres un color completo, entonces, profesor, ¿quién tiene menor esferas, cantidad de esferas, el color rojo, el color azul Rojo. o el color amarillo? Rojo. Entonces todos decimos, el rojo tiene menor. No se le escucha, profesor. Se silenció, profesor. Profesor. Profesor elegante. Tan chévere que estaba la clase. Hay que escribir. Hay que No, color rojo es de menor escribirle. cantidad. Ahí está, ahí está. Sí, aló, aló, sí. Se le fue el sonido, la voz. El audio. Ah, ya, entonces repito, se me fue el audio. Sí, maestro. Y se fue el audio. Ya, ahora sí.
Entonces, ahora sí, me avisan por favor, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con los mismos datos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Un color completo. Y les decía, ¿qué color tiene menor cantidad de esferas? El color rojo, profesor. Entonces, que salga rojo. Observen, ¿ah? Vamos a ir cambiando la pregunta. Vamos a ir cambiando la pregunta. Entonces, que salga de color rojo. ¿Y qué es lo que no quiero? Yo quiero 5 de color rojo. ¿Cierto? 5 de color rojo. Veamos entonces. Salen 7 amarillas. Salen 7 amarillas. Tú querías de color rojo y te salen amarillas. Profesor, ¿pero por qué hasta 7? Porque lo que viene a continuación es lo que tú quieres. Ojo, la siguiente es la que tú quieres, porque tú quieres un color completo. A ver, vamos a ver si se está yendo el internet, ¿sí? A ver. Muy bien. ¿Sí me escuchan perfectamente, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. A ver, vamos a repetir esta parte. ¿Qué es lo que quiero? Un color completo de color rojo, por ejemplo. ¿Por qué rojo, profesor? Porque, profesor, estoy viendo que es el que tiene menor cantidad. ¿Ya? Y resulta que dice acá, ¿qué es lo que quiero? Color rojo. ¿Y por qué rojo? Porque son de menor cantidad. Ahí lo he puesto, ¿ah? 5 rojos. Porque son de un mismo color. Dice acá, un color completo. ¿Pero qué resulta? Y ya sabes, lo que tú quieres no va a salir. Repito, lo que tú quieres no va a salir. ¿Está claro, profesores? Repito, por favor, lo que tú quieres no te va a salir. Entonces, me van a salir, por ejemplo, de color amarillo. Sale la primera amarillo, sale el siguiente amarillo, sale amarillo, sale amarillo, sale amarillo, sale amarillo, sale amarillo y me quedo ahí en la posición 7. Profesores, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes quieren que salga ahorita, ahorita? Ya salieron 7 amarillas. ¿Qué es lo que ustedes quieren que salga? Les pregunto. ¿Azul? ¿Rojo? Queremos que salga rojo. Azul. No. Vamos por azul. Parte. Una amarilla. Una amarilla. Cuando yo les hago una pregunta, ustedes váyanse primero a la pregunta. Dice, ¿un color completo? ¿Sí o no, profesores? Ustedes quieren un color completo, ¿cierto? Profesores, salieron 7 amarillas. ¿Qué falta? Para tener ese color. Un amarillo. 5 azules. Amarillo. Azul falta. No. Azul, falta profesor. Amarillo para que salga el amarillo completo. A ver, vamos por partes. ¿Cuántos de color amarillo tenemos? 8. 8. ¿Y cuántas son han salido? 7. Falta un amarillo. Falta un amarillo. ¿Qué es lo que quiero? Un amarillo. Y si sale amarillo, yo completo el color, ¿no? Que me piden, ¿no es cierto? Un color completo, ¿cierto? No. Pero, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Que va a salir lo que no quieres. ¡Qué pena! No te va a salir amarillo. ¿Sabes qué va a pasar? Lo que sigue te va a salir azul, por ejemplo, ¿no? Azules. Sale un azul, sale otro azul, sale otro azul, sale otro azul, salen 5 azules. ¿Qué es lo que quieres ahora? Un azul para que complete el color azul, ¿no? O también un amarillo, ¿sí o no? Porque si sale un azul y un amarillo, ya complete el color. Pero no va a salir, profesor. Pero tú quieres un amarillo y ahora, ojo, quieres un amarillo y quieres un azul. Pero te acuerdas cómo empezaste. Al principio decías, no quiero amarillo, y ahora quieres un amarillo, y quieres un azul, ¿y qué pasa? No te va a salir. ¿Qué te va a salir? ¿Por qué no va a salir? Porque siempre te va a salir lo que tú no quieres. ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo es el azul? Exactamente. Entonces, sale un rojo, sale otro rojo, sale otro rojo, y te salen 4 rojos. ¿Sí o no? Sí, maestro. Profesores, la pregunta del millón, la que continúa, ¿qué seguridad tenemos? Que puede salir uno de amarillo, o puede salir un azul, o puede salir un rojo. La que salga,
completaría la pregunta. Quiero un color completo. Y la que salga, pues sale rojo, completo lo rojo. Si sale amarillo, completo los amarillos. Si sale azul, completo los azul. Y tendría un color completo. Al azar. Claro, sí o sí tiene que salir ese número, o ese amarillo, o rojo, lo que sea. Que exacto. Sí. Evidentemente que la que sigue dice, la esfera siguiente, sea el color que sea, completa el color respectivo. ¿Estamos? Entonces, un intento más, y ahí tenemos la seguridad que en estos intentos, ¿cuántos son? A ver, cuente, por favor. 17 intentos. Tenemos que hacer mínimo 17 intentos y tendremos la seguridad que tendremos un color completo. Qué lindo problema. No sé si entendieron alguna pregunta. Si quieren, vamos a repetir el ejercicio. A ver, por favor. ¿Alguna pregunta, profesores? Profesor, buenos días. ¿Este puede repetir? ¿Puede repetir, por favor? Por supuesto, what happened to you? Por supuesto, vamos a repetir, por favor. Estamos en vivo en directo por la señal de Wi-Fi, señal de Wi-Fi. Bien, vamos, Miss. Vea usted la pregunta, por favor, Miss, por favor, si puede leer la pregunta. ¿Cuántas esferas se deben extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de obtener un color completo? Tenemos 8 de color amarillo, 6 de color azul y 5 de color rojo. O sea, la pregunta es que salgan los 5 rojos, los 6 azules o los 8 amarillos. Entonces, el profesor razona de la siguiente manera. Como rojo es el que tiene menor cantidad, entonces yo lo agarro y digo que quiero que salgan todos rojos. ¿No? Ahí está, rojo. Y acá te señalo. ¿Qué es lo que quiero? Que salgan de color, los 5 colores rojos. ¿Por qué me voy a los rojos? Porque tiene ahí lo pongo, cantidad menor. ¿No? De preferencia nos vamos a los menores, porque es mínimo. Pero resulta, Miss, que siempre va a salir lo que tú no quieres. Te va a salir, en el peor de los casos, lo que tú no quieres. ¿Qué es lo que tú no quieres? Que te salgan de color amarillo. Y te sale la primera amarillo, la segunda amarillo, la tercera amarillo, la cuarta amarillo, la quinta amarillo, la sexta amarillo, la séptima amarillo. Pero ahí me detengo y pienso, ¿qué es lo que quiero ahorita? Cambiando las cosas. ¿Qué es lo que quiero ahorita? Un color amarillo para completar los 8 y tener el color completo. ¿Pero qué le dije? ¿Qué es lo que quiero? Una esfera amarilla. Ahí está. ¿Qué es lo que quiero? Una esfera amarilla. Pero tú sabes que, ¿qué es lo que no quiero? Azul, por ejemplo. No quiero azul. Y te salen azules. Sale la primera azul, sale la segunda azul, sale la tercera azul, sale la cuarta azul, sale la quinta azul. Y ahí nos detenemos. Volvemos a retomar la pregunta. ¿Qué es lo que quiero ahora? Que salga un azul o que salga un amarillo para poder tener un color completo. Pero ¿qué resulta? Que va a salir lo que tú no quieres. ¿Qué es lo que tú no quieres? Que te salgan rojos, ¿sí o no? ¿Tú quieres que ahorita te salga una amarilla o te salga uno azul? Porque ahí completaría, ¿no es cierto? Pero resulta que va a salir lo que tú no quieres. Te sale un rojo, te sale otro rojo, te sale otro rojo, te sale otro rojo, y te salen 4 rojos, y ahí me detengo. ¿Se da cuenta, no? Entonces, la siguiente, ¿qué es lo que va a salir? Una de cualquiera de los colores, y ahí tendría un color completo. Entonces ahí, la esfera que sigue, sea el color que sea, va a completar el color respectivo. Entonces, hay un intento más. En total, tendríamos como mínimo 17 intentos. 17 intentos que debería hacer como mínimo para tener la seguridad, la certeza que tendremos de un color completo. Sí, ¿quedó claro, Miss? Por favor, confirmen. Claro, profesor.
Miren, para este tipo de preguntas, sí, para este tipo de preguntas va cambiando lo que quiero y lo que no quiero. Va cambiando lo que quiero y lo que no quiero. Va cambiando lo que quiero y lo que quiero, ¿cierto? Va cambiando lo que quiero, va cambiando lo que no quiero. Siguiente paso, va cambiando lo que quiero, va cambiando lo que no quiero. Siguiente paso, va cambiando lo que quiero, va cambiando lo que no quiero. Claro, porque si tú pones al inicio las ocho amarillas, ya no razonamos. Ya salieron las ocho amarillas. Es probable, pero no estamos seguros. En cambio, en los 17 intentos, yo te puedo hablar con seguridad de que en los 17 primeros intentos vas a tener sí o sí, de todas maneras, un color completo. Ahora sí, profesores, la pregunta que viene a continuación. Profesor, disculpe, antes que pase a otro punto. Sí, te escuchamos, estamos en vivo. En este caso, por ejemplo, usted nos ha sugerido escoger el que tiene menor cantidad de bolitas, ¿no? El color que tiene menor cantidad. Por supuesto. Pero pudimos haber escogido cualquiera. Por supuesto. Tiene que ser el de menor. Por supuesto. Por eso digo, no necesariamente, por eso dije hace un rato, no necesariamente es recomendable empezar por la mayor. También puedo empezar por la menor, ¿cierto? Claro, porque a la final siempre me va a dar lo mismo el resultado. Al final, intenten, por favor, empiecen con los color azul, empiecen con color amarillo, o empiecen con color rojo, ustedes van a ver que va a salir lo mismo, ¿cierto, Miss? Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, yo elegante. Elegante, Miss, muy bien. Excelente pregunta. Excelente. Ahora, miren lo que viene a continuación. Esto es extraordinario. Justamente una Miss me preguntó lo siguiente. Adelante, por favor. Dice, como mínimo se debe extraer 17 esferas y tendríamos el color completo que nos piden. Bien, vamos. Tres del mismo color. Profesores, tres del mismo color. ¿Se dan cuenta? Ahora seguimos con los mismos datos. 8 amarillo, 6 azul, 5 rojo. Ustedes ya con este problema, guárdenlo, por favor, esto guárdenlo bien, repásenlo. Vuelvan a hacer 1, 2, 3 veces para que ustedes mismas tengan la seguridad que en el examen salgan excelente, excelente. Muy bien, entonces la pregunta es tres del mismo color. Entonces, ¿qué es lo que quiero inicialmente? Tres del mismo color, ¿cierto? Tres del mismo color. Entonces, ¿qué color salieron? Supongamos que yo diga amarillo. No que salga amarillo, ¿no? Supongamos que salga amarillo. Entonces van a salir azul y rojo. Supongamos que yo quiero que salga azul. ¿Saldrá amarillo o saldrá rojo? Supongamos que vayan saliendo amarillas, ¿ya? ¿Qué es lo que no quiero? Que salgan amarillas, por ejemplo. ¿Qué es lo que no quiero? Que salgan amarillas. Y justamente la primera sale amarilla y la segunda sale amarilla y me detengo. Voy cambiando la pregunta y digo, ¿qué es lo que quiero? Que la siguiente salga amarillo, de color amarillo. Porque me están pidiendo tres del mismo color. Tres del mismo color. Termino, profesores. Tienen exactamente un minuto. A ver, termínenlo, por favor. ¿Cuál sería la respuesta final? Mientras que pase el avión. Termínenlo, pues. Siete. Hay una respuesta de la MIS 7, esto es histórico. Ya tenemos una respuesta de la MIS 7. Vamos a ver qué dice el chat, porque a veces no estoy mirando qué dice el chat. A ver. ¡Ah, ya hay respuesta! ¡7! ¡Wow! Muy bien. Ya hay respuesta, 7. Muy bien. Veamos. Entonces, la siguiente cambia la pregunta. Profesores, a ver, dígame, ¿qué es lo que quiero ahora? Dígame, por favor, ¿qué es lo que quiero? Que la siguiente que salga sea de color amarillo para completar los tres del mismo color, porque me han salido dos amarillos. Y tú sabes que no te va a salir. Te va a salir lo que tú no quieres. Por ejemplo, azules. Sale azul, ahí me detengo, porque la siguiente tendría que ser azul,
pero es muy probable, no, no es seguro. Entonces, profesores, ahí van saliendo dos. Cambia la pregunta. ¿Qué es lo que quiero ahora? A ver, dígame, por favor, ¿cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que quiero? Quiero escuchar, por favor. Tres, el mismo color. Exacto. Pero ahora cambió. Un azul. Quiero un azul. ¿O qué más? ¿O también? O amarilla. O amarilla. ¿Está claro o no? Repito. Tres, ¿qué es lo que quiero? Cambió la pregunta. Les he dicho bien claro que lo que quiero y lo que no quiero va cambiando. Azul o amarillo. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero? Azul o amarillo. Muy bien. Vamos acá. ¿Qué es lo que quiero? Amarillo o azul. ¿Y qué va a salir? Lo que no quiero, rojo. Rojo, lo que quiero. Va a salir rojo. ¿Cuánto rojo sale? Sale rojo. Salen dos rojos. Dos rojos. Muy bien. Entonces, es seguro, tengo la certeza, la seguridad, que el que continúa, el que saque, va a salir cualquier color que va a completar justamente los tres del mismo color. ¿Cierto? La esfera siguiente, sea el color que sea, completa los tres colores respectivos. Entonces ahí tendríamos uno más, un intento más, y tendríamos como mínimo 7 intentos. ¡Oh, so! Y la respuesta es correcta. Como mínimo, se debe extraer 7 esferas. Ah, bonito, ¿no? Muy bonito, realmente. ¿Se dan cuenta que certeza es muy bonito? Bien. En un examen de admisión, perdón, en un examen de nombramiento, perdón, vino unas preguntas muy lindas que ustedes la van a resolver solos, ¿ya? Esto es para darles pautas a un objetivo. ¿Ya están listos? Ojo, yo estoy haciendo todo este proceso. Profesor, ¿y todo esto se hace en un examen? No. Todo esto. Cuando agarres el dominio, vamos a hacer ejemplos también cómo debemos resolver en forma directa también, pues. ¿No? Porque este es el procedimiento. Ojo. Lo que tú vas pensando, yo te lo estoy escribiendo. Por ejemplo, si tú estás resolviendo, dices, el profesor me dijo que primero me enfoque en lo que quiero. Y acá lo estoy poniendo la pregunta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Es lo que te vas preguntando a cada rato mentalmente. Y va cambiando. ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Va cambiando. ¿Se dan cuenta o no? Va cambiando de acuerdo a lo primero que decidamos que salga, ¿no? Entonces, tendríamos acá que ustedes que practiquen, porque yo te pongo acá, ya, primero salieron amarillas, tú practiques y primero salen azules, pues, ¿no? Ahora, pregunta de examen de nombramiento. Sí, ¿alguna pregunta? ¿Sí, una pregunta? ¿Sí, sí? Ya, a ver, un profesor voluntario que pueda leer esta pregunta que vino en el año 2015, examen de nombramiento, por favor. Ya. Yo leo, profesor. Por favor, mi, por favor. Un aplauso. Yeah. Excelente, mi. ¿Le escuchamos, dice, mi? Una persona tiene en una caja de cartón 6 calcetines de color rojo, 4 de color azul, 2 de color verde y 8 de color marrón. ¿Cuántas veces, como mínimo, tendrá que sacar un calcetín al azar para obtener un par del mismo color? Ahí está, justamente la pregunta que hizo la Miss. Hace un momento, justamente la Miss hizo esa pregunta. ¿Qué pasa cuando me piden obtener un par del mismo color? Un par del mismo color. Lo primero que tenemos que hacer, profesores, es contar, ¿no? Marcar bien los colores y marcar bien el número. Por ejemplo, dicen calcetines de color rojo, 6. 4 de color azul. 2 de color verde y 8 de color marrón. Vamos a poner, yo voy a poner los colores nada más, ahí está. Ahí están los colores. 2 de color verde, dice ahí. 4 de color azul, ahí está. 6 de color rojo y 8 de color marrón. La pregunta es, ¿cuántas veces como mínimo tendrá que sacar un calcetín al azar para obtener un par del mismo color? Tienen exactamente un minuto.
No, mucho. ¡Ah, 10 respuestas! ¡Sí, señores! Ahí está la Miss Gloria, muy Julia. Cinco. Ahí está la Miss Violeta. Parece que esto es histórico. La Miss Mirta, Gloria, muy bien, Luz María. Excelente, la Miss Violeta, la Miss Jeric. Uno. Sí, Miss Rosario, sí, le escuchamos. La respuesta es... Cinco. ¿Será cierto? Cinco, profesor. Ah, ¿ves? Ya todos tenemos la misma respuesta. Vamos a ver. ¿Qué pide el padre? Sale la primera verde. Ya, que salga verde. ¿No? ¿Qué es lo que quiero? Dos esferas del mismo color. Entonces, supongamos que sale verde. La siguiente quiero que salga verde, pero no va a salir. Te va a salir un azul. Maestro, dice calcetines, no dice maestro. Sí, lo que pasa es que no dibujé los calcetines, mis. Lo puse así en los colores. No sale adelante. No encontré calcetines, mis, por favor. Ya, a ver, el siguiente calcetín, que salga de color azul. No te va a salir azul, te va a salir lo que tú no quieres. ¿Y qué te va a salir? Uno rojo. Ahora, ¿quieres un azul o un verde o un rojo? No te va a salir ninguno de los tres. Te va a salir un marrón. ¿Cierto? Entonces, profesores, en el quinto intento, ahí podemos decir, la esfera siguiente sea el color que completes los dos colores. Entonces, ahí tendríamos que hacer un intento más. Ahí tenemos la seguridad que en los cinco primeros intentos, dentro de los cinco, tendremos dos calcetines del mismo color. Y la respuesta correcta, 5. Bueno, ¿se dieron cuenta que en un examen cómo lo hacemos rápido o no? ¿Cierto? Profesor, ¿podría hacer una consulta? Una preguntita, por favor. Sí. ¿Cómo sería en este caso que nos piden calcetines, no? Nosotros cuando nos piden un par de calcetines estamos hablando de derecho-izquierdo. Ah, ¿no? Ya. Lo que pasa es que nos piden un par. Claro, lo que pasa es que cuando dicen un par es uno, pues. Es un grupo de dos, ¿cierto? Dos es uno, un par. ¿Se acuerdan? Y dentro de derecho-izquierdo. O sea, no vas a decir cuatro medias, ¿ah? ¿Eh? Un par es uno, ¿sí o no? Pero un par yo entiendo que es un derecho y un izquierdo. Claro, obviamente. Y te van a salir dos pares. O sea, te van a decir dos derechos, dos izquierdos, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis? Claro, un par es un par. En el par, en la palabra par, está incluido, ¿qué cosa? El izquierdo y el derecho, ¿cierto? O sea, usted dice, deme un par de calcetines, ¿no? Voy a comprar un par de calcetines. Evidentemente, ahí está incluido el izquierdo y derecho. Entonces, no vas a comprar, deme un calcetín izquierdo y deme un calcetín derecho por separado. Ahí está incluido todo. Entonces, ahí tenemos dos pares. Ya, acá hay otra pregunta, la misma Mari, que decía Miss, por favor, disculpen. Sí, quedó claro, Miss. No, podría volver a explicar porque no he entendido la... por ejemplo, uno verde, uno azul, uno rojo, uno marrón. Ya, no se preocupe, mire. Todo eso lo tenía ya contemplado. La siguiente diapositiva, la siguiente, le va a explicar detalladamente lo mencionado. Veamos, por favor, la respuesta es 5. Veamos, ahí está, mire, ¿ves? Todo está fríamente calculado. A ver, vamos a repasar lo que acabo de mencionar con la Miss. Tenemos dos calcetines, dos pares, ¿no? 6 calcetines de color rojo, 4 de color azul, 2 de color verde y 8 de color marrón. ¿Cuántas veces como mínimo tendré que sacar un calcetín al azar por tener un par del mismo color? ¿No es cierto, don? Evidentemente aquí, cuando hablamos 6 calcetines de color rojo, hay una contradicción, ¿no es cierto? Hay una contradicción aquí en la pregunta. Bien, veamos. Entonces tenemos lo siguiente. Dos calcetines del mismo color. ¿Cierto? Entonces nosotros decimos, supongamos que yo quiero de color rojo, amarillo, azul, y te sale verde. Te sale verde. ¿Cierto? Te sale verde. Ojo que la pregunta no está bien diseñada. Hay que intentar razonarla.
a veces queremos precisión en esa pregunta, a veces por error de tipeo, quizás la experiencia de formular la pregunta, ¿no? Porque una cosa, como usted dice, ¿no? 6 calcetines de color rojo, entonces yo digo, allá, tengo 6 calcetines, ya nos olvidamos nosotros, por favor, ojo, nos olvidamos de que es izquierdo o derecho, ya tenemos 6 ya, ahí están mezclados los izquierdos o derechos, tengo 6 calcetines, ¿ya? Nos ponemos ahí, en ese peor de los casos. 4 de color azul, ya 4 medias de color azul, 2 de color verde, 2 de color verde, y 8 de color marrón, 8 de color marrón. ¿Y cuántas veces como mínimo debo sacar un calcetín al azar para obtener un par del mismo color? Un par del mismo color quiere decir 2, pues, ¿no? O sea, 2 del mismo color, ¿cierto? Es un par. Entonces, sale la primera y sale verde. Miss, le hago una pregunta a usted, Miss, que me ha preguntado, ¿qué es lo que quiere que salga ahorita? Para responder a la pregunta. ¿Qué es lo que usted quiere que salga, Miss? Verde. Verde. Y ahí tendríamos la respuesta, ¿sí o no, Miss? Sí. Pero tú sabes, lo que tú quieres no te va a salir, ¿cierto? ¿Cierto, Miss? Sí. Y supongamos que te va a salir color... ¿ves? Quiere un calcetín verde, ¿no? Pero no te va a salir. Y sabes que te sale azul. Mira. ¿Te das cuenta, don? Ahora, cambiamos la pregunta. ¿Qué es lo que usted quiere, Miss, ahora? Un verde o un azul. Muy bien. Quiero un verde y un azul. ¿Y qué va a pasar, Miss? No me va a salir. Me va a salir un rojo. No te va a salir. No te va a salir lo que tú quieres. Y te sale uno rojo. Qué pena. Miss, ¿qué es lo que usted quiere ahora? Un verde, un azul o un rojo. Exacto, quiero uno de esos 3. ¿Pero qué va a pasar? No va a salir. No va a salir, va a salir un marrón. Es como el amor. Ahí está. Miss, y la que sigue, ya tengo uno de cada color. Y la que sigue, inevitablemente, la que salga completará ese par de color, ¿sí o no? Sí. Sí, profesor. Entonces ahí tendríamos nosotros un intento más. Esta es la que sigue. Entonces tendríamos 5 intentos, ¿no es cierto? Sí, correcto. Muy bien. Bueno, entonces quedó claro la pregunta que hizo la misa hace un momento, la anterior profesora, donde cuál, yo entiendo que un par es izquierdo y derecho, ¿cierto? ¿Sí? Pero la pregunta no iba por ahí. La pregunta iba que si yo agarro 2 colores, es un par, ¿cierto? Muy bien. Perdón, 2 colores, ahí sería... A ver, vamos por partes. ¿Cuántas veces, como mínimo, tendrá que sacar un calcetín al azar para obtener un par del mismo color? ¿Se da cuenta, Miss? Un par del mismo color. Un par, o sea, 2 colores. Listo. A la 1... A las 2. Miss, ¿quedó más claro, por favor? Miss, por favor. A ver, ¿quedó claro? Sí, profesor, claro. Súper claro. Muy bien. Ahora se dieron cuenta de la pregunta que vino en el examen de nombramiento. ¿Estuvo fácil o difícil? En realidad siempre son sencillas, ¿no? ¿Se da cuenta o no? Ah, es que a ustedes se le va instruyendo de una línea hasta que luego... bajamos al nombramiento y mire que es más fácil, es más sencillo. Ya, ahora vamos a ver con cartas también, que es bonito también, porque usted tiene que conocer, todos hemos jugado casino, hemos tenido nuestra juventud, nuestra infancia, y usted debe saber que cuando me dice que en una caja hay 52 cartas, 13 de cada palo, que es decir, por ejemplo, espadas, algunos le llaman oros o diamantes, trébol, ahí están los trébol, y corazones. Ustedes saben que en un juego de cartas, ¿no? En una caja de cartas, hay 52 cartas, 13 de cada palo. Entonces vamos a poner 13 de cada uno, ahí está. 13 de cada uno, está 13 de cada uno. ¿Cierto? Ahí están los 52. ¿Cuál es la pregunta, profesor? ¿Cuántas cartas hay que extraer al azar? Ahí está la palabra clave. Y como mínimo
para tener la seguridad de haber extraído una carta negra. ¡Oh! ¡Una carta negra! A ver, profesores, respuesta, por favor. Vamos a esperar a los profesores. Vamos a darle un tiempito, por favor. ¿Cuál sería la respuesta? Quiero una carta negra. Mira, la Miss Cecilia dice 27. Esto es histórico. La Miss Cecilia Cirino dice que sale en 27 y la Miss Luz confirma la respuesta, al igual que la Miss Mariela, parece que hay un, es unánime. 27. Ahí está la Miss Rosa, elegante. Dice que sale en 27 y parece que es unánime, señores. ¿Ves? ¿Se da cuenta que está más rápido? No, me voy. Ustedes son lo máximo, definitivamente. ¿Eh? Elegante. Vamos a ver la siguiente análisis. A ver, ¿qué es lo que quiero? Una carta de color negro. Negro. Muy bien. ¿Pero qué va a pasar, profesores? Sale el rojo. No te va a salir. No te va a salir. Te va a salir de color rojo, por ejemplo. ¿Pero qué rojo, profesor? Supongamos que sea diamantes. Repito la pregunta. ¿Qué es lo que quieres? Una carta de color negro. ¿Qué va a pasar? Que no te va a salir. ¿Qué va a salir? Las 26. Rojo. 13 corazones. 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 Ahí también, yo que te lo pongo paso por paso, ya, para que ustedes tengan ese análisis, ¿ya? Oye, mira, ya salieron todos los rojos. O sea, son 26 rojos que salen. Es probable, no, es seguro que la carta que viene a continuación sí es negra, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuántos intentos como mínimo debemos hacer? 27. Y la respuesta es correcta. Oye, qué bonito es certeza realmente. Qué hermoso es certeza, ¿sabes? Realmente, profesores, ustedes rapidísimo sacaron el 27, ¿ah? ¿Eh? Los felicito. Ahora vamos a la pregunta número 11, ¿ya? Similar. Sí, si hay una pregunta, por favor, pregunten, por favor, si se entendió, ¿no? Una más, repaso. Ya, una más de este tipo. Sí, no se preocupe, está contemplado. A ver, repito la pregunta. Una carta negra me piden. Y siempre va a salir primero lo que tú no quieres. Por ejemplo, si me piden carta negra, primero te salen las rojas, ¿ves? Las 13 rojas diamante y las 13 rojas corazón. 13 más 13, ahí van 26. Ya salió lo que tú no quieres. Pero lo que viene a continuación va a salir lo que tú querías. Entonces, es seguro, es muy seguro, que en los 27 intentos vamos a tener una negra. La pregunta es, ¿cuántas cartas hay que extraer al azar y como mínimo para tener la seguridad, la certeza de haber extraído una carta negra? ¿Se dan cuenta, profesores? Listo, entonces vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 11. Un repaso, como dice la Miss, es la siguiente pregunta. Vamos con cartas. ¡Oh! ¿Qué es esto, por Dios? Dos cartas de corazones. ¡Ah! Elegante. Ya, los espero, por favor. Yo me voy al chat porque el chat me está dando la respuesta rápido. Vamos a ver. Te están pidiendo dos cartas de corazones. Vamos a ver. ¿Tienen el tiempo suficiente? Vamos a ver. Estamos en vivo. 41. La Miss Violeta, señores, la Miss Gloria también manifiesta 41. Esto es histórico, señores. Qué rapidez de la Miss Violeta, Miss Gloria. Excelente. Sí, 41. Ya, señores, esto está confirmado. Si la Miss Cecilia lo dice, ya está confirmado. 41, está la Miss Luz. Excelente, ya hay respuesta 41. Esto es histórico. Vamos a ver, ¿será cierto eso? 41. Eso, la Miss Rosa, excelente. Veamos entonces, vamos a ver. Vamos a ver, esto es histórico. ¡Ah, profesor! Tenemos 13 espadas, 13 diamantes, 13 trébol, 13 corazones. Pregunta, dos cartas de corazones. Entonces, nos ponemos en el peor de los casos que salgan todas negras, ¿cierto? Vamos a ver. Sale una carta negra, salen las 13 negras. ¿De qué? ¿De trébol o espada? Que sean trébol. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que salgan dos cartas de corazones. Pero no te va a salir. Te van a salir ahora las espadas.
Listo. Ahí van 26, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero? Corazones, dos de corazones. Pero no te va a salir. Te van a salir diamantes. Ah. ¿Te acuerdas? Siempre va a salir lo que tú no quieres. Primero va a salir todo lo que tú no quieres. Entonces, ahora sí, es seguro. Es seguro. Tengo la certeza. Tengo la seguridad de las que las dos que continúan van a ser de color rojo, corazones. Sí, efectivamente. Dos corazones. Entonces, finalmente, la respuesta final es correcta. 41 son los intentos mínimos al azar para tener la seguridad de que salgan dos corazones. Muy bien. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Ya, yo creo que el tema se va consolidando, ¿no? Se va consolidando para poder entrar a máximos y mínimos, que es mucho más fácil, porque mira, si ustedes ya tienen este razonamiento completo, van a ver cuando venga, cuando realicemos lo que es máximos y mínimos, ¿no? Y la pregunta que sobre todo iniciaremos con la pregunta que vino en nombramiento, ¿no? Veamos entonces. A ver, ustedes solo, por favor. Ahí te decía. ¡Ay, Diosito lindo! No quiero ver. Miren la pregunta. En una caja hay 52 cartas, 13 de cada palo. ¿Cuántas cartas hay que extraer al azar y como mínimo para tener la seguridad de haber extraído una carta trébol y dos diamantes? Y esta es bien bonita esta pregunta, ¿eh? Una pregunta ya de razonamiento. ¿Por qué se hace? Porque evidentemente, profesores, hasta la pregunta 12, ya yo tengo la base, profesor. Lo que viene a continuación ya lo puedo entender, profesor, pues ya tengo base. Rápidamente el profesor dice lo siguiente: quiero una carta trébol y dos diamantes. Evidentemente que lo que tú quieres no va a salir. Entonces, que salgan primero, por ejemplo, lo que no quiero. ¿Cuáles son? Por ejemplo, negras espadas, ¿no? Que salgan las 13 negras espadas. Ahí lo dejo. Continúen ustedes, profesores, por favor. A ver, ¿cuál sería su respuesta? Un rito, vamos a ver el chat. Vamos a ver qué dice el chat. Vamos a ver. ¿Qué dice el chat? En esta pregunta, vamos a ver. ¿Cuál sería la respuesta? Miren, ¿ah? 41. Hay una respuesta 41. Esto es histórico. Hay una respuesta que también dice 41. ¿Será cierto eso? Vamos a ver. Estamos en vivo y en directo. Es 42. 42, señores. 42. Se van sumando 42. Esta pregunta, ojo, esta pregunta es muy bonita. Van a tener experiencia con ese tipo de pregunta, ¿ya? Bien, veamos entonces. Perdón, vamos a ver. Listo, acá está. Entonces, ¿qué es lo que no quiero? Quiero primero, vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que quiero, profesor? Ya saben, lo que quiero y lo que no quiero. Lo que quiero y lo que no quiero. En el peor de los casos significa lo que quiero y lo que no quiero. ¿Qué es lo que quiero? Una carta trébol y dos diamantes, profesor. ¿Y qué va a pasar? Que no te va a salir. Entonces, van a salir 13 cartas negras de espada. Miren. Luego te van a salir los corazones. Ahí está. Ya salieron los corazones. Ahora, mucho cuidado acá. Supongamos que tú quieres que salgan diamantes. Mira, ojo, acá hay dos posibilidades, ¿ah? Y la voy a hacer las dos. Quiero, profesor, que salgan diamantes. ¿Y qué va a pasar, profesores? Un trébol. ¿Que va a salir qué? Un trébol. Pero como quieren un trébol, salieron todos trébol, miren.
Los 13. Entonces, profesores, ahí van 39, ¿cierto? 13 más 13 más 13, 39. Como quiero dos diamantes, entonces la que continúa será dos diamantes. Es seguro que la que sigue va a salir dos diamantes. Al final tendríamos 41 intentos. Álido. Pero esperen, profesores. Primero 13 cartas espadas, 13 corazones. Y si yo hubiese cambiado mi pregunta y decía, yo acá pongo 13 cartas negras de trébol porque yo quería diamantes. Pero si yo te digo así, miren, vamos a suponer que recién empezamos el ejercicio. ¿Qué es lo que quieres? Una carta trébol y dos diamantes. Te salen espadas, ahí está. ¿Qué es lo que quieres? Una carta trébol y dos diamantes. ¿Qué es lo que no quieres? Que salgan corazones. Te salen corazones. Muy bien. Ahora la pregunta acá viene, ¿ves? ¿Qué es lo que quieres? Profesores, ¿qué es lo que quieres? Trébol y diamantes. Tréboles. Uh-huh. Ah, pero ahorita, la Miss, ¿ves? La Miss dice que quiere tréboles. O sea, un trébol quiere, ¿no es cierto, Miss? Un trébol. Un trébol. Porque ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Van a salir los 13 tréboles. 13 diamantes. A ver, vamos por partes. Usted quiere ahorita. Hace un momento hemos trabajado que salgan diamantes. Ahora queremos que salgan tréboles, ¿no es cierto? Y te salen diamantes. Ahora, es muy seguro que la que sigue saldrá trébol, ¿sí o no? La que sigue saldrá trébol. Y te sale, sube, ¿cuánto suma? 40. ¿Cuánto suma? 40. 40. ¿Con cuál me quedo? ¿Con 41 o 40? Mínimo, pides. ¿Cuál sería la respuesta? 40, profesor. Eso es lo que tú quieres. Pero va a salir lo que tú no quieres, ¿sí o no? 41. Entonces la respuesta es, esta es la pregunta donde necesitamos experiencia. Solamente en este tipo de pregunta. El resto es como hemos trabajado. Pero acá me van a salir dos posibilidades, pues. Porque primero yo quería que salgan trébol y me salieron oros. Yo quería que salgan oros y me salieron trébol. Entonces, me salen dos valores, profesor. ¿Con cuál me quedo? Y como el profesor dice, mínimo, entonces todos van a marcar 40. Error. Porque cuando, si salen 40, pero es más seguro 41, ¿sí o no? Es más seguro 41, ¿cierto? Díganme ustedes, profesores, ¿qué es más seguro? ¿Que salgan 41 o 40? Porque con 41 tendría la posibilidad de abajo, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Sí, tiene razón. ¿Estamos o no? Porque mira, con 40 es seguro. Y si hay 41, profesores, con 41 es más seguro. Entonces, si yo quiero que salgan los 40 como mínimo, tú sabes que eso no va a salir. Entonces, es probable, me voy en el peor de los casos. En la respuesta final va a ser que tú te vas a ir en el peor de los casos. Entonces, la respuesta sería 41 cartas como mínimo. Esta pregunta fue muy bonita porque es una pregunta de razonamiento. Al final teníamos dos opciones. He hecho las dos opciones para que ustedes razonen. Van a ver, profesores, que cuando ustedes practiquen, ¿no? Van a ver que poco a poco van a ir descubriendo más cositas, ¿no? Acá hacemos todo el procedimiento con los colores, todo, pero en el examen, vamos a ver. ¿Estás en maestro? Sí, mire, le escuchamos. Maestro, buenos días, disculpe. También esto, nos podríamos guiar por la indicación, por el orden que nos da carta trébol y dos diamantes, ¿no? Para, porque a veces esto uno entra en nerviosismo y no, entonces pienso que también para no estar en esa duda me puedo guiar por lo que te dice una carta trébol y dos diamantes, manteniendo el orden para llegar a 41. Exacto. Ahora, ojo, no siempre mantiene el orden, porque yo hubiese pensado, mire, observe acá, voy a retroceder, por favor, nos quedamos acá, ¿ya? Ahí nos quedamos. Ahí, ¿está claro o no? Hasta ahí yo estoy pidiendo, Miss, quiero un trébol y dos diamantes, ¿está de acuerdo, Miss? Sí, maestro. Muy bien, pero tú sabes que no te va a salir.
te salen 13 espadas, te sale un corazón, otro corazón, te salen 13 corazones. Hasta ahí han salido 26 cartas, perdón, cartas que tú no quieres. ¿Sí o no, Miss? Le hago una pregunta a Miss. ¿Qué es lo que usted quiere ahorita? Profesor, disculpe, pero ahí nos pide una carta trébol y dos diamantes. ¿Y por qué va a salir 40? Si sale 42 o estoy equivocada. A ver, vamos a esta pregunta es muy linda, muy linda. A ver, vamos, repito. ¿Qué es lo que queremos? Una carta trébol y dos diamantes. ¿Qué va a pasar? Que va a salir lo que tú no quieres. Salieron 13 espadas porque no lo quiero. Corazones porque no quiero. Y ahí me detengo. Ahí me detengo. ¿Qué es lo que quieres? Porque ya nos quedamos con dos colores, el trébol y diamante. ¿Qué quieres? ¿Que salga el trébol o los dos diamantes? ¿Qué quiere usted, Miss? Que salgan los dos diamantes, ¿cierto? Supongamos que queremos que salgan los dos diamantes. Estoy suponiendo que salgan los diamantes. ¿Qué va a pasar, Miss, en lo peor de los casos? Que todas las que salgan serán trébol. ¿Cierto? Pero usted quería dos diamantes y te salieron todas trébol. Pero ahí, en esas 13 cartas, ya está el trébol. ¿Cierto? Te faltarían dos diamantes. Entonces, las dos cartas que vienen a continuación van a ser dos diamantes, segurísimo. Por lo tanto, tendríamos 41 intentos. Pero ojo, repito la pregunta acá. Yo quería dos diamantes. Y profesor, ¿pero por qué no trébol, pues, profesor? Y eso es justamente lo que estoy diciendo a continuación. Acá estoy pidiendo dos diamantes y me salieron trébol. Entonces ahí tendríamos 41 intentos. Pero salen rojas, salen negras. Ahí está, 13, 13, 13. Ahí me detengo. ¿Qué es lo que quiero? Hace un momento dije dos diamantes. Ahora digo, quiero trébol, pues, profesor. Quiero trébol, bla, bla. Y ¿sabes qué? Va a salir lo que tú no quieres. Te salen 13 diamantes. ¡Ah! En esos 13 diamantes ya están incluidos los dos diamantes que tú quieres. ¿Qué me falta? Un trébol. Entonces, la carta que sigue es seguro que sale un trébol. Sumamos los intentos, suman 40 intentos. ¿Te acuerdas, no? Entonces, ¿cuál elijo? ¿41 o 40? Entonces, me voy, en el peor de los casos, sería 41. Entonces, te vas a, ¿qué es lo que quieres? El mínimo 40. Eso es lo que tú quieres. ¿Pero qué te dije? Que va a salir lo que tú no quieres, evidentemente. Por lo tanto, la respuesta final sería 41 cartas. Ojo con esa palabra. Ojo, ojo. Estaba haciendo un ejemplo muy bonito. Ya, yo creo que quedó claro. Profesor. Así. Sí, mire, escuchamos, estamos en vivo. Profesor, una consulta, tengo una duda. Mire, nosotros sabemos muy bien que el Ministerio de Educación combina, ¿verdad? Por ejemplo, en un problema siempre te dan porcentaje con fracción. ¿Qué pasaría si en este caso, en lo que es la certeza, nos pidieran un caso así, María quiere la tercera cuarta parte del total que tiene? ¿También puede venir así? No, no, lo que pasa es que cuando hablamos de fracción y porcentaje, también tenemos otro capítulo que se llama probabilidades. ¿No? Acá estamos hablando. Ay, entonces no tenía nada que ver con certeza. No, solamente vivía con probabilidad. Eso que estaba confundida. No. Ay. Miss, una pregunta, Miss. Le hago una pregunta a usted. Estamos sacando las cartas y usted me dice, profesor, ¿qué pasaría si en las tres primeras cartas que yo saco sale el trébol y diamante? ¿Sí o no? Sí. Eso es probable, ¿sí o no? Es muy probable que suceda, ¿o no, Miss? Sí, porque está combinando también probabilidad, por eso más le decía. Ah, exacto, la palabra probable no ingresa acá, porque es muy probable que las tres primeras cartas que yo saque, salga trébol, salga dos diamantes. Es muy probable, pero no es seguro. No es seguro, no tengo la certeza. Es lo que tú quieres, pero no es probable. ¿Cierto? Es probable, perdón. Ahora la pregunta es, ¿no es seguro, Miss? Eso no me da seguridad. Yo quiero seguridad. Y la seguridad es que yo con los 41 intentos me va a salir mínimo, un trébol, dos diamantes. Segurísimo, profesor. Profesor, solo para aclarar. Profesor, solo para, a ver, yo aquí he descubierto algo.
Como a mí me salió 42 y a la colega también. Ahora entiendo por qué 41. O sea, ese trébol, un trébol está dentro de los 13, las 13 cartas negras de trébol. Allí ya está incluido el 1, ¿verdad? Más esos dos, por eso me sale 41. Exacto, ahí ya está incluido. ¿Dónde va a salir un trébol más si ya están los 13? Ajá, elegante, ¿sí o no, Miss? Así es. Maestro, claro. Una consulta. Tengo una duda. Mire, sí, al momento, está muy bien, salen las dos respuestas, ¿no? El orden es independiente, primero puede salir lo que son el, ¿no?, el diamante, otra vez, está muy bien. Pero ahí, como dice, ¿cuántas puede extraer al azar como mínimo? Entonces, esa palabra como mínimo, yo me voy a la respuesta 40, porque está pidiendo, exacto, como mínimo. Claro, esa respuesta sería como mínimo, pero también sabes perfectamente, Miss, que hay otro valor, ¿sí o no? 41, ¿sí o no? Pero entre 41 y 40, el mínimo es 40. Pero si usted resuelve el primero, el mínimo sería 41. ¿Sí o no? Pero si resuelvo primero con el otro método, el mínimo primero sería 40 también. Eso es independiente. Claro, excelente. Pero eso es lo que tú quieres. ¿Sí o no? Eso es lo que tú quieres. Ah, es lo que se quiere. Oh, ah, ya, ya. Y te vas a ir, en el primer caso, lo que tú no quieres. ¿Cierto? Ay, ay, ay. Ahí está la prueba. Por eso le digo que esa parte le he puesto ahí al final, al costado de 41, le he puesto en el peor de los casos 41, porque tú quieres que salga 40, es lo que tú quieres, pero la seguridad será, la tendré en las 41, ¡pum! ¿Se da cuenta o no? Ahí segurísimo. Bueno, esta pregunta se ha hecho, ¿por qué? Porque lo que viene a continuación son ustedes, sin tanto procedimiento, tienen la capacidad resolverlo de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, ahí está, nada más, te pongo así, ya no te pongo todas las cartas, mira, acá te ponía todas las cartas, ahora ya ustedes tienen otro level, pues, profesor, otro level, ya es necesario que, profesor, que me ponga todas las cartas, suficiente así, nada más, profesor, ¿no es cierto, profesores? A ver, la pregunta del millón, que sean 2 millones, una carta mayor que 7. Ah, quiero una carta mayor que 7. Quiero una carta mayor que 7. A ver, profesores, ¿cuál sería la respuesta? 29. Estás razonando, ¿ah? ¿Eh? A ver. 29. ¿Qué, Gustavo? Hay una pregunta, ¿eh? 29. Está Percy Ponce, también 29. Esto es histórico. Los valores, ahí están Percy y Gustavo. Dicen que sale 29. Sí, 29. ¡Eso! ¡Caramba! Ahí está la Miss Sabet, 29. Ahí está la Miss Gloria también, 29. Parece que ya se va acomodando la respuesta. Ojo, quieren que salgan 7 cartas. Disculpen. En una caja hay 52 cartas, 13 de cada palo. ¿Cuántas cartas hay que extraer al azar y como mínimo para tener la seguridad de haber extraído una carta mayor que 7? Pues eso puede ser igual a 7, sí, tiene que, mayor que 7. Veamos entonces. Vamos a ver. A ver, una carta mayor que 7, profesor. Tenemos trébol, miren el orden, el trébol, ya. Te sale un trébol, te sale 2 trébol, te sale 3 trébol, te sale 4 trébol, te sale 5, ¿no? Menores que 7. ¿Cierto o no? Ahí está. Listo. Tengo 7 menores, ¿sí o no? Tú quieres una carta mayor que 7, pero te salen menores que 7. ¿Sí o no? ¿Y cuántas cartas menores que 7 tenemos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú quieres mayor que 7. O sea, tú quieres que salga la número 8, la número 9, la número 10, la número 11, ¿no? Mayor que 7. Pues te está saliendo, dice acá, una carta mayor que 7. Te puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. Entonces, ahora salen los diamantes. Sale un diamante, otro diamante, 7 diamantes. Ahora sale lo que tú no quieres. Salen menores que 7 o igual a 7, lo que tú no quieres. Siguen saliendo, sale 7. ¿Sale qué cosa? Menor que 7
o igual a 7. ¿Cierto? 7 por 4 son 28, pero falta un intento. La que sigue, la carta siguiente será mayor que 7. Inevitablemente, la carta que sigue sí o sí saldrá mayor que 7. Entonces, dentro de los 29 posibilidades, dentro de las 9 posibilidades, de las 9 veces que hemos sacado al azar, como mínimo tendríamos que sacar 29 para tener la seguridad, una carta mayor que 7, segurísimo, segurísimo, segurito, que en los 29 intentos tendríamos nosotros esa carta mayor que 7. Salieron primero 7 cartas menores o igual a 7. Primero salen después otras 7 cartas menores o igual a 7. Ahora salen otras 7 cartas menores o igual a 7. Otra carta sale menores que 7 o igual a 7. En total tendríamos 7 por 4, 28, más 1, 29. Entonces, hemos querido resolverlo de esa manera, porque el profesor puede ir entendiendo. Pero si no entendiste, acá está. A ver, ustedes mismos son. A ver. Con esto consolidamos para que usted lo haga ya mentalmente, sin hacer tanto trabajo, ¿no? Porque en el examen necesitamos menos y la solución que sea muy, muy, muy rigurosa, ¿no? Tan compleja. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Vamos a ver qué dice. Ya se dieron cuenta, ¿no? Ya se dieron cuenta. Uno. 21, ¿ves? ¿Ya hay mayoría o no? Ya hay mayoría. Muy bien, qué lindo realmente, ¿ves? Se hace uno y ustedes hacen otro, ¿ves? A ver, vamos a ver. Ahí está. Dicen una carta mayor que 5. ¿Qué van a salir? ¿Menores o igual a 5? ¿Qué sigue? Van a salir menores, plata 5, oros, diamantes. ¿Qué va a salir? ¿Menor o igual a 5? Va a salir menores o igual a 5. Listo. Son 20 ahí. Falta un intento más. La que sigue será mayor que 5. Entonces la respuesta sería un intento más. Y la respuesta sería 21. Sí, ¿alguna pregunta ahí, por favor? Sí. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya. Allá, se ha aperturado su audio. Listo. Entonces, ¿ves? Ya lo hicimos directo. Bien, profesor, ahora hay una pregunta. Mire, la señora, la miss, máximos y mínimos, dice lo siguiente, ¿ah? Es un tema que incluye, diversas situaciones problemáticas en las que se pide calcular un máximo valor o un mínimo valor. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros en situaciones lógicas creativas, tenemos, por ejemplo, problemas con palitos, por ejemplo, hoy van a ver un ejemplo. Tenemos problemas con fichas o monedas, ahora van a ver un ejemplo. Con parentesco, van a ver un ejemplo. Y certeza que ya hemos visto. Esas son situaciones lógicas creativas, ¿ves? Qué linda la palabra, creativas. Hace un momento ustedes búsquenle lo hermoso que es certeza. Es creativo, es como un juego. Y otros, por ejemplo, ¿no? También en álgebra tenemos, por ejemplo, aplicativos en aritmética, ¿no? Situaciones algebraicas, por ejemplo, o también tenemos situaciones aritméticas. En el caso de ustedes, no les incluye situaciones algebraicas, sino situaciones aritméticas. Entonces, en un examen de nombramiento, para no ir muy, muy lejos, hubo la siguiente pregunta, una pregunta muy interesante en cuanto a máximos y mínimos se refiere. Por ejemplo, para que se entienda, no sé si una profesora puede leer, a ver, ese audio, por favor. Aquí está con el audio activado. Ya está. A ver, una persona que pueda leer, por favor, profesor, a ver, se anime a leer, por favor. Bien. Para una fiesta de cumpleaños a la que asistirán 36 niños, María preparará dos tipos de postre, gelatina y flan. Ella tiene 3 sobres de gelatina que rinden 6 vasos cada uno. Y para que todos los niños puedan comer uno de los postres, María debe comprar la cantidad suficiente de sobres de flan,
Si cada sobre de flan mide 4 vasos, ¿cuántos sobres de flan debe comprar como mínimo? Bueno, David, elegante, elegante lectura. Muy bien, mis profesores, ¿se dan cuenta? Ustedes siempre han celebrado el cumpleaños de sus hijitos, ¿no? De sus alumnos, y ustedes rápidamente cuentan, ¿no? Dicen, oye, mira, vamos a preparar gelatina y flan. Acá tengo 3 sobres de gelatina, dice una profesora. Ah, pero estos 3 sobres de gelatina rinden 6 vasos cada uno, profesores. A ver, vamos a llenar el cuadro. A ver, número de sobres de gelatina tendríamos 3, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Para cuántos vasos rinde cada uno? Para 6 vasos. Ah, ya. Muy bien. Y para que todos los niños puedan comer uno de los postres, para que todos los niños por lo menos coman uno de los postres, ¿no? María debe comprar la cantidad suficiente de sobres de flan, ¿no? En este caso ya flan, pero cada sobre rinde para 4 vasos. A ver, veamos entonces, profesoras y profesores, si yo tengo 3 sobres de gelatina y cada sobre contiene para 6 vasos, en total, ¿a cuántos niños estaría dando yo un vasito de gelatina? A 18 niños. A 18 niños, ¿cierto? Ustedes son extraordinarios, ustedes son madres de familia, yo no me nacera, ¿cierto? Tendríamos entonces 18. Entonces ya tengo a 18 niños que le hemos entregado por lo menos un vasito o bien de gelatina o bien de flan. En este caso, hemos subsanado la parte de gelatina. Ahora, ¿qué nos falta? 18 niños, ¿cierto? Porque son 36. Son 36 niños. Me está faltando 18 niños. Entonces, a ellos les voy a dar flan. A ellos les voy a dar flan. Pero dice que cada sobrecito, ¿no? Cada sobrecito, ¿no? Tiene para 4 vasos. Ahí está. ¿Cuántos niños faltan, profesores? ¿Cuántos niños faltan? 18, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántos niños faltan? 18. Muy bien. Entonces, la pregunta de millón. ¿Cuántos sobres como mínimo debo comprar? 5. 5 sobres. 5 sobres. ¿Ah? No. 4. ¿Ah? 4, ya, vamos a ver. Ojo que faltan 18 niños, ¿eh? Si usted compra 4, fíjese bien, ¿eh? Porque cada sobre es para 4 vasos. Y la respuesta es 5. Vamos a ver. Y la respuesta es, vamos a ver, quiero para 18 niños, pongo 4, 4 por 4, 16, me faltarían 2 niños, ¿cierto? Y si pongo 6 por 4, 24, sobrado. Pero me dicen, como mínimo, tendría que ser 5 sobres, como mínimo. 6 por 4 serían 20, ahí cubre los 18 niños, ¿cierto? Antes. Entonces la respuesta correcta sería 5 sobres. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Muy bien. Ahí están las respuestas en el chat. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, profesores, esa pregunta de nombramiento es muy sencillo. O sea, evidentemente que al margen de lo sencillo, es muy linda la pregunta. Que nosotros, como padres de familia, sabemos perfectamente la distribución, pues, ¿no? Para poder que todos los niños queden con su flan y su gelatina, pobrecito. Muy bien. Entonces, ahí ya estamos logrando, consolidando la parte a lo que concierne máximos y mínimos. Ahora, una pregunta más. Miren, ¿eh? Esta pregunta, cuando hablábamos en la parte algebraica y aritmética, vamos a conversarlo. Un rito, voy a compartir toda la pantalla. Voy a compartir toda la pantalla. Un ratito, vamos a compartir toda la pantalla. Ahí está. Estamos compartiendo toda la pantalla. Un segundito, por favor. Un segundito. Estamos en vivo. A ver.
toda la pantalla. Listo, ahí está toda la pantalla. Listo, ya está. Tenemos toda la pantalla ahí. Y acá está. Dice lo siguiente, mire, profesores, ¿ah? El perímetro de un rectángulo es 36 metros. Estoy razonando porque esto también les va a ayudar muchísimo a razonar más herramientas. Ustedes lo que dicen son más herramientas para poder tener completo razonamiento también. El perímetro de un rectángulo es 36 metros. ¿Qué es perímetro? Porque supongamos... La suma de todos sus lados. La suma de todos los lados. Perímetro de un rectángulo es 36 metros. Halle el área máxima de dicha región rectangular. ¿No? Ojo, halle el área máxima, dice. ¿Se acuerdan? Entonces yo agarro... 12 por 4. A ver, a este rectángulo se supone que el perímetro es la suma de los lados, es por eso que les dije que iba a utilizar toda la pantalla. Evidentemente, a ver, voy a poner acá, ya, color rojo. Si es un rectángulo, acá mide A, acá también mide A, ¿sí o no? Si acá mide B, acá también mide B, ¿cierto? Ahí está. Como dijo la Miss, perímetro es la suma de todos los lados. Veamos, por favor. Ahí está. 2A más 2B. A más A, 2A. B más B, 2B. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a ponerlo más arribita. Ahí está. Ahí. Es un rectángulo. Si acá mide B, acá también mide B. Si acá mide A, acá mide A. Es un rectángulo. La suma de los lados me daría el perímetro. Miren, ¿qué es lo que puedo hacer matemáticamente? Sacarle mitad a todo. Y tendríamos que A más B sería igual a 18. Ahí me quedo. Ahí me quedo. Ustedes saben perfectamente que el área es base por la altura. Ojo, ¿eh? El área es base por la altura. Entonces, estamos tomando como una forma recreativa. Ah, el área es base por la altura. Entonces, A por B sería el área máxima que estoy buscando, ¿sí o no? El máxima área. Ojo, la máxima área. Díganme, profesores, dos números que sumados me den 18. A ver, dos números que sumados me den 18. 10 más 8. Muy bien, ¿qué más? 9 más 9 también. 9 más 9. Ya, empezamos desde 1. A ver, 1 más 17, ¿qué más? 1 más 17, 2. La siga, siga, siga. 3 más 15. 3 más 15. Ya. ¿Y 3 por 15 sería cuánto? Ah, pues el área, ¿no? Sumamos 3 más 15, pero para el perímetro, pero para el área multiplicamos 3 por 15, ¿cierto? Siguiente, 4 por... 14. Por 14, ¿no? Y así, hasta 9 por 9. ¿Ven algo difícil ahí? Yo no veo nada difícil. Si nos viene una pregunta así, no era tan difícil, profesor. Nos piden hallar el área máxima. ¿Cuál escogen ustedes? El 9. Oh, de Marisa, ¿no? Marisa dijo último, 29. 81. Pero ese otro que el señor nos dijo que su audio, por favor, su audio, audio de la mía, profesora Verónica. Ya, a ver, entonces, ojo, ¿eh? ¿Qué pasa si yo digo, qué pasa si A vale 1, B vale 17? Si A vale 1, B vale 17, 1 más 17. Podemos cantarle a Jesús, ¿no? Como la cancioncita que practicamos. Que hemos cantado siempre. Profesora Salomé, su audio, por favor. Silencio. Ah, ya, han estado practicando. Muy bien. A ver. Entonces, si A vale 1, B valdría 17. Para que 1 más 17 me dé 18. Pero me piden el área. Entonces multiplico 1 por 17. Ahí está. 1 por 17. ¿Qué pasa si B vale 2? O A vale 2. Si A vale 2, entonces B valdría 16. Para que 2 más 16, me 18. Si A vale 3, B valdría 15. Suman 18.
pero me piden el área. ¿Y qué es el área? Base por la altura, base por la altura. Entonces, A por B, A por B, A por B. Entonces me piden el área máxima. ¿Cuál de estos resultados me da el área máxima? ¿Cuál eligen? 9. 9 por 9. 8 por 10. 8 por 10. 8 por 10 me da 80. Máximo. Pero no puede ser 9 porque el área del rectángulo ya sería como decir que sería el área del cuadrado. Un cuadrado sería, pues. Claro, ahí está. Estás hablando de rectángulo. No. Excelente, excelente, excelente. Ojo, el cuadrado para soluciones de RM también se considera como un rectángulo. Porque cuando hayas el área de un rectángulo, todos dicen base por altura o largo por ancho. ¿Y por qué no decimos lado por lado? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo decir lado por lado? Y cuando tú hayas el área de un cuadrado, tú dices, L cuadrado, pero también puedo decir lado por lado, ¿sí o no? Entonces, sí. Se le considera al cuadrado dentro de este grupo. Por eso que ahí justamente caemos, no, es un cuadrado. No. Tiene forma de cuadrado, perfecto. Pero también pertenece a la familia de los rectángulos. Ah, porque también, si tú mides su área, es lado por lado. De lado. Claro. Está dentro de la familia de los rectángulos, ¿cierto? Entonces, el máximo valor de un producto, conociendo la suma constante de dichos valores, se obtiene cuando números, ojo, se obtiene cuando los números son iguales. Entonces, el área máxima sería 81 unidades cuadradas. Ahí le pongo unidades cuadradas porque evidentemente las áreas siempre se dan unidades cuadradas. Pero como dicen 36 metros, deberíamos haber colocado 81 metros cuadrados. Sí, ¿alguna pregunta, por favor? Sí, ¿puedo explicarlo, profesor? Lo repite, profesor. No te está viendo por eso. A ver, vamos por partes. Dígame, por favor, el perímetro. ¿A qué se igual el perímetro? Es la suma de los lados, ¿cierto, Miss? Suma de los lados. Ya, si acá mide A, acá también tiene que medir A. Si acá mide B, acá tiene que medir B. La suma de los lados me da el perímetro que dice que es 36 metros. A más B más B. A más A, 2A. B más B, 2B. Entonces, 2B más 2B me va a dar 36. ¿Cierto? Y al sacarle mitad a todo, me va a quedar A más B igual a 18. Entonces, yo voy a buscar dos números que sumados me dé 18. Por ejemplo, 1 más 17. Me voy al mínimo 1. 1 más 17 me va a dar 18. Seguimos. 2 más 17. Ahí nomás me detengo. Perdón, 2 más 16, perdón. Ahí nomás me detengo, miren. Y suman 18, ¿ven? ¿Cierto? Suman 18. Ahí está. Suman 18. Es 6. ¿Eh? Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que A vale 1. Que A vale 1. ¿Y qué estoy diciendo? Que B vale 17. De ahí van cambiando los valores. Pero a mí no me piden esto. Me están pidiendo el área. Y el área estamos diciendo que es A por B. Estamos diciendo que es A por B, lado por lado. Ahí está. A, como esta A vale 1, el otro vale 17, entonces el área sería 17 unidades cuadradas, ¿cierto? Unidades cuadradas. Y así juego con 2 más 16, 3 más 15, 4 más 14 y así. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. 1 más 17 me da 18. Entonces el área sería 1 por 17. Veamos entonces. A por B sería el área máxima, ¿no es cierto? Que estoy buscando. Entonces acá, valores de A y B. 1 por 17 me da 17. Otro valor para A, 2. Si A vale 2, B tiene que valer 16 para que la suma me dé 18. Pero a mí me piden el área, entonces multiplico 2 por 16. Ahí está bien. Luego, A vale 3.
A ver, Miss, a vale 3. ¿Cuánto tendría que valer B? 15. Pero aquí a mí, yo estoy hallando que esto vale 15. Vamos a poner acá. Vamos a poner esto vale. Vamos a borrar acá y acá. Entonces estoy diciendo, en otras palabras, que A vale 3. Ahí está. Y B vale 15. ¿Y cuál sería el área? Lado por lado. Entonces sería A vale 3, B vale 15. 3 por 15. Ahí está. Y así sencillamente, ¿no? 4 por 14. A ver, ¿cuál sigue, Miss? ¿Cuál sigue? 4 por 14. ¿Qué sigue? 5 por 3. 3. Hasta 9, ¿no? 9 por 9. 81. 81. Ahora te piden, ¿cuál es el área máxima? Ah, pues busco el máximo valor y sería 81. El área requerida sería máxima 81 unidades cuadradas, ¿cierto? Entonces, una cosa práctica, profesores, nosotros estamos en primaria también, a veces somos, también necesitamos matemáticas y vemos también que enseñamos al alumno el área de un perímetro, pero el perímetro y el área. Entonces, esto es elemental también, no es muy difícil, ¿ah? Entonces, la respuesta sería 81 unidades cuadradas, pero como me ponen 36 metros, tendría que ser 81 metros cuadrados. Bien, vamos a borrar acá. Sí, listo, borramos acá. Y pasamos a otra pregunta. ¡Uy! ¡Nos gana la hora! A ver, vamos por favor rapidísimo. Nos gana la hora, tenemos que marcar tarjeta. ¡Ay, oh, mira qué linda! A ver, si con cuatro tapitas de Kiko, o sea, gaseosa de medio litro, puede canjear una hiena. Mira, puedo canjear una hiena. ¿Cuántas canjearía yo como máximo con 25 tapitas? A ver, dice que con cuatro tapitas canjeo una, veamos. Con cuatro tapitas canjeo una botella. Otras cuatro tapitas canjeo otra botella. Otras cuatro tapitas, canjeo otra botella. Otras cuatro chapitas canjeo otra botella. Otras cuatro canjeo otra botella. ¿Ahí cuántas van? 3, 4, 5 por 4, 20. Son 25, ¿verdad? Otra vez, cuatro chapitas, una botella. Y me vas a durar una chapita. Listo. Pero con estas cuatro primeras botellas, voy a tener cuatro chapitas. Y con esas cuatro chapitas, ¿no? Con esas cuatro chapitas, voy a canjear una botella más. Entonces, tendríamos. Esta botella me arroja una chapita. Esta botella me arroja una chapita. Esta botella me arroja una chapita y acá me sobró una chapita. Estas cuatro chapitas me van a dar una botella más. ¡Ah! Elegante. Entonces, pregunta, ¿cuántas canjearía como máximo con 25 tapitas? Si con cuatro tapitas de Kiko, o sea, gaseosa de medio litro, puedo canjear una llena. En total, con 25 chapitas, ¿cuántas botellas llenas hemos canjeado? Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemos canjeado hasta ahí. Con estas 4, 7 y la última 8. Cada botella canjeada nos brinda una tapita. Entonces la respuesta sería 8 botellas de gaseosa. ¡Ah! Hemos canjeado como máximo 8 botellas de gaseosa. ¿Listo? Bueno, profesores, vamos terminando. La última, por favor, la última. Profesor, ¿lo puede repetir? Ya. A ver. Lo que dice acá el ejercicio, yo creo que quede claro, dice lo siguiente. Con 4 tapitas, Miss, usted puede canjear una botella llena. ¿Está claro hasta ahí, Miss? Entonces, dice, con 4 tapitas, usted puede canjear una llena. Pero, ojo, tienes 25 tapitas. Entonces, con las 4 primeras, ya estoy canjeando una botella. ¿Estás de acuerdo, Misa, hasta ahí? Sí. Ya. Con las otras 4 tapitas, ¿puedo canjear otra botella? Escuche, profesor. Ya, muy bien. Muy bien. Con las otras 4 tapitas, ¿puedo canjear otra botella? Claro. Sí, muy bien. Con las 4 siguientes, ¿puedo canjear otra botella?
Sí. Con las cuatro tapitas, ¿puedo canjear otra botella? Sí. ¿Cuántas van ahí? 5 por 4, 20, son 25. 20. Otras cuatro tapitas, canjeo otra botella. Ahí tendríamos nosotros 6 por 4, 24. Me falta una. Ah, mira, me está sobrando una tapita. Listo. Veinticinco, ¿Está claro, claro. Miss? Miss, ¿hasta ahí está claro? Sí. Muy bien. Ahora seguimos. Uy, mira. Acá tengo una, dos, tres, cuatro botellas. Cuatro tapitas. Con estas cuatro botellas, sus tapitas me van a arrojar una botella más. Ahí está, ¿ves? Okay. Listo. Entonces, ahí tengo una botella más. Al tener una botella más, tengo una chapita más. Entonces, esta botella me arroja una chapita. Esta otra botella me va a arrojar otra chapita. Esta otra botella me va a arrojar otra chapita. Y más la que sobró. Ah, mira, tengo otra botella. Elegante. Entonces, Miss, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 botellas que he canjeado como mínimo. Como máximo, perdón. ¿Cierto, Miss? ¿Quedó claro? Lo entendí, profesor. Gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya, uno más, el último, el ultimito. Ya. A ver, en una caja se tiene tres bolas de color negro, ocho de color rojo, ocho de color azul, verde. Está listo. Ya, miren, ¿ah? ¿Cuánto se tendría que extraer al azar y como mínimo para tener la certeza de que haya una de color negro? Ah, ahí se lo dejo como tarea. Ahí está. Que salga lo que no quiero, que salga lo que no quiero y al final que salga lo que quiero, ¿no? Al final saldrá lo que quiero. ¿Vieron? Rápido, ¿no? Y al final la respuesta no haría 14. catorce. Catorce. Ya, una Sí. con palito, una con palito, por favor. Una con palito que es interesante, ¿ya? Interesante, ¿ya? Veamos, por favor. ¿Cuántas personas se necesitan como mínimo para poder tomar, pero para poder formar seis filas o alineaciones de cuatro personas cada fila? Miren, acá hay un truquito. Ustedes tienen que dibujar así. Si me piden seis filas, yo primero hago un ángulo, miren. Un ángulo, ¿ya? ¿Cuántas personas se necesitan como mínimo para poder formar seis filas o alineaciones de cuatro personas cada fila? O sea que por cada fila voy a tener cuatro personas. Por cada fila voy a tener cuatro personas, ¿no? ¿Cuántas personas se necesitan como mínimo para poder formar seis filas o alineaciones? Olvídense la palabra alineaciones, seis filas ya. De cuatro personas. Entonces acá tenemos ya dos filas. Miren cómo sale la siguiente, ¿ya? ¡Ajá! Está la tercera fila y la cuarta fila. Ahí me detengo. Y la otra esquina, dos filas más. Listo. Colocamos las personas en cada intersección. Ahí está. Colocamos. Y ustedes viendo que cada fila tendríamos nosotros cuatro personas, ¿no? Entonces se necesitan como mínimo, ¿no? 11 personas. Y tendríamos cuatro personas en cada fila. Son seis filas, tendríamos, ¿no? Como mínimo 11 personas. Bonito, ¿no? Y el último, el ultimito, ya para que ustedes se despidan, vayan a su clase tranquilos, es la siguiente. Ahí están los palitos. ¿Cuántos palitos hay que cambiar de posición como mínimo para que la figura pueda o quede en sentido contrario? Lo ponemos rapidísimo. Ahí está. Mira, 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 mira. Ahí está. Y quedó en sentido contrario. Tres palitos con mínimo. Esos son problemas ya adicionales que le damos, pero lo que pasa es que no te va a venir. Ajá, elegante. Ya, hasta luego, teacher. Gusto, un gusto una vez más. Espero que se hayan entendido certezas. Ha quedado claro. Y nos vemos la Muchas próxima. gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Estaba muy bonita su clase. Gracias. Gracias, Gracias. profesor. Hasta luego, hasta luego.